huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta el elefante oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas, Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? La voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Gracias. Un poco, ¿no? El sentimiento ahí de esa Alfonsina que termina
Si analizamos un poquito la letra, termina encontrando la felicidad en ese fondo del mar, ¿no? O al menos eso es lo que ella pensaba, que tal vez ahogando sus penas, dejándose llevar por ese mar, iba a encontrar toda esa justicia que la sociedad no le había dado, ese reconocimiento de su obra tan importante que no le había sido dada en vida. Y hablando un poco de reconocimientos, no te me vayas, Silvana, por favor. No. Hablando un poco de reconocimientos, Alicia estuvo también pensando un poco en este reconocimiento de una herida que nunca, nunca, nunca va a cerrar. ¿Vieron que hay golpes? Un gran poeta decía, hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé, golpes como la ira de Dios. Bueno, hay golpes como la ira de Dios y son golpes que no se cierran nunca. Y nosotros como comunidad tenemos una herida muy fuerte, al menos una de las más contemporáneas y que tiene que ver con Malvinas, ¿no? Es esta herida que nunca va a cerrar. Nosotros vamos a ver siempre esa cicatriz, siempre nos va a doler. Nos va a doler por toda la injusticia que estuvo relacionada con este conflicto bélico. Nunca nos va a doler por nuestros excombatientes porque son nuestros héroes de carne y hueso, los tenemos. Tenemos el orgullo de contar con 3 integrantes aquí en General de Valle, de los cuales creo que están presentes 2, Carlos y Luis Miguel, ¿puede ser? ¿Quién por ahí? Sí. Bien. A continuación entonces vamos a presentar un videíto que escribió Alicia para ellos. Soldados caídos en Malvinas que han recuperado su identidad, vaya este humilde homenaje de todos los argentinos. Con nombre y apellido. Como candados sin llave, fueron los calendarios que divagaron ausentes por vaivenes legendarios. Cerrojos mudos, con aleteos de antaño, se ahogaron en el alma de prisioneros reclamos. Pero llegó la mañana, con frescos bríos y llanto. Ahora tienes nombre, ya no eres un extraño en ese suelo lejano. Serán miles las señales que volverán a tus manos, vestidas de azul y blanco y vientos huracanados. Las lágrimas de una madre, la tristeza de los hermanos, quedarán sellados a fuego en esas tumbas sin dueño. Sentimos que no has partido, que volarás a tu nido, envuelto en nuestra bandera, porque hoy ya tienes nombre y apellido. Para ellos. Gracias. Bueno, mientras los chicos toman imágenes, quédate un ratito ahí, Alicia. Ahí está. Yo les pedí el aplauso porque particularmente nuestros excombatientes son gente que siempre deja de lado los malos recuerdos y ellos van, se presentan en las escuelas, hablan con los chicos del jardín, son personas muy abiertas. No todos los excombatientes han logrado hacer este proceso. Entonces está bueno porque eso habla de todo un trabajo que han tenido que hacer, muy doloroso en este camino, en estos 40 años, y que ellos se abran. Exactamente, que ellos se abran a toda la comunidad, porque cuando los llamamos, ellos están para una nota, para un evento, ellos siempre están. Así que muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias. Bueno, y como lo habrán visto en el outfit que está usando hoy Alicia, está muy setentera esta Alicia. Estás, como decían los españoles en aquel momento, una chica yeye, ¿sabías? O una chica bits, ¿sí? No. Y bueno, a lo mejor va en onda con esto.
Porque Alicia también le ha escrito a los compañeros de su promo, ¿o no? Le ha escrito algo, bueno, y es del promo, sí. 74, así que está vestida para la ocasión. Le faltaría el pañuelito psicodélico que se lo vamos a pedir a Norma en el pelo y ya es toda una chica bis. Bueno, lo vamos a leer, ¿te parece? Sí. Vamos a agradecer a todos, particularmente, sí, a mí me encanta, creo que a las chicas de la Biblia también, cuando la Biblia queda chiquita. Cuando la Biblia queda chica, éxito total. Entradas agotadas. Y eso está muy bueno. Está bueno. Bien, ¿empezamos? Sí. Como agua entre los dedos. Como agua entre los dedos se diluyen los instantes. ¿Cuántas mareas agitadas salpicaron nuestros puertos? Una escarcha de tiempo recorrido yace en algún rincón del alma. 40 años de atravesar los peldaños de la vida. Una sucesión de imágenes robadas a la adolescencia se hacen piel en el retrato del recuerdo. Hemos logrado metas, sueños desvelados quedaron plasmados en una realidad tangible, cubierta por la delicada coraza de la valentía. Hoy nos encontramos frente a frente con sabiduría y experiencias, con el enriquecimiento que solo otorgan los años. ¿Cómo olvidar nuestra barca de emociones si todavía podemos respirar el aroma de esos días? Las vivencias brotan y el corazón se acelera. 19 éramos entonces, con ansias, ilusiones y fantasías de colores. María Elda Duto, acá se agarran porque están todos con nombre y apellido, ¿eh? Sí. No pueden decir nada. María Elda Duto, con su carita de niña adolescente, responsable y aplicada, con razón eligió ser docente. Gabriela Girolimini, alegre y irreverente, talentosa en las materias, ella prefirió dedicarse a los niños diferentes. Ana María Montes, tranquila y excelente. Siempre quiso ser Miss y lo logró sin precedentes. Ahora es jubilada, pero no creemos que el inglés deje de ser su fuerte. Dominga Amalia Guerra, con la sonrisa flor de labios y la pícara mirada que delataba cada travesura que se mandaba. Ana María Guerra, la mayor del grupo, siempre repasando en los recreos. Caminando por el patio, las páginas iba pasando. Alicia Giraudo no se mataba estudiando, pero las materias más complicadas con inteligencia las iba desarrollando. Julia Amalia Songini, la abanderada del aula, optimista y ordenada. En todas las materias no había nadie que la igualara. Mirta Cursi, siempre impecable y bien maquillada, con piel de porcelana y carita de enamorada. Miriam Boutier, sus ojos color del mar siguen brillando en el recuerdo. Dios la llamó a su lado cuando todavía era muy temprano. María Inés Rosas llegó al grupo con diferencia de edad, pero sus deseos de superación hicieron posible que recibirse fuera una hermosa realidad. Adriana Sola, con su belleza de ángel y sonrisa de enamorada, escribiendo en el banco el nombre de quien tanto amaba. Mónica Molina, qué misterio guardarían sus ojos, verdes como esmeraldas. Tranquila y soñadora, sobran las palabras. Susana Armendáriz, silenciosa y abnegada, fiel a su único amor, que nació en la secundaria y perdura hasta el día de hoy. Julio Falco, el divertido de la clase, sus imitaciones en música hacían furor. Muy lejos lo llevó su vocación. Si de ojos se trata, no duden en visitar al renombrado doctor. Pete Taberna, el bebé del grupo, nació con la química en su cerebro. Si hasta le daba lecciones a la paca, si de fórmulas se trataba, nadie mejor que Pete las explicaba. Bachi Aleso, correcto e intelectual, caballero y respetuoso, amable y conceptual, un fiel y brillante estudioso. Raúl da Silva, bohemio y soñador, responsable y aplicado. Los versos de Daniel Altamirano eran su pasión. Pedro Isnardi, lo encontraron infraganti, por eso Petrimetre quedó. No pudo zafar de la trampa y la profe Moya lo descubrió. Falto yo, pero no puedo describirme. Les pido que lo hagan ustedes. Seguramente dirán que vivía en la estratosfera, pero que habitaba la luna. No les quepa duda alguna. Y bueno, y esto es para el festejo del 40 aniversario de flamantes bachilleres. Esto es de, bueno, de la promo 74, que hay muchos. Tenemos una canastita acá con los libros. Vanessa nos va a ir ayudando, así hacemos más rapidito para ir entregándolos. ¿Está Vanessa? Sí.
Fíjate que dice ahí. Susana, Silvia y Gachi. Sí. Susana, Silvia y Gachi. Susana y Gachi y Silvia. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias, Gachi. Gracias por venir. Mónica. Mónica y sobrina, que va para la hija de Adriano también. Gracias, gracias, amor. Así que vos tenés tan marea, así que te contamos. Un beso para el chico. Vete no está. Vete no vino, ¿no? No. María ella tampoco. Silvia tampoco, Julio tampoco, Ana María y Raúl tampoco, Pedro. Pedro sí, está Pedro, por allá. ¿Pedro? Sí. Ah, vino Pedro. Voy a faltar. Otro día le vamos a preguntar cuál fue esa travesura que hizo. Sí. Tenemos que preguntar. Gracias, gracias, Pedro. Pensé que no habían podido venir. Gracias. Domingo no vi. No, Domingo no vi. Alicia. Alicia sí, porque estaba que no quería que dijéramos nombre, estaba ahí, estaba desesperada. Y sí, me dice sí, no, no. Gracias, Alicia. Bueno, los que no están se los voy a entregar yo. En cualquier momento se los entrego. Mientras Alicia se sienta, les comento que dentro de todos estos caminos en los que lleva la poesía, el relato, en fin, la escritura, empiezan a sumarse grupos que no solamente son de nuestro país, sino grupos internacionales. Alicia ha sido galardonada en todos estos años con muchos reconocimientos a nivel nacional y en este caso hay un videíto que fue enviado desde Venezuela y que obviamente es un poema de su autoría. Agradecemos el apoyo técnico y logístico de Silvana, ¿verdad? Contrataciones hay. Hola, soy Alicia Casas, de Jovita, provincia de Córdoba. El poema se titula Habrá un instante. Habrá un instante donde el mar ahogue su pena, donde la darse no deje oír los suspiros. Vendrán vientos huracanados arrastrando la gastada arena. Habrá un instante de soles embelesados, de horizontes carcomidos por mareas incansables. Caracolas dormidas en el reverso del ocaso me traerán tu canto ensangrentado. Habrá un instante de faros encendidos con el púrpura violáceo de alguna ave herida, aroma de otros tiempos y ventisqueros candentes de euforia serán nuestro refugio. Partirán barcos de lejanos puertos y cansados muelles a buscar la extraviada brújula que nos robó los sueños. Habrá un instante donde estos versos esconderán tu nombre en el acantilado de mi boca. Bueno, vamos a ir ya, esta es la última parte de esta presentación y ahora vamos a ir con lectura para adultos. No, porque acá se viene algo increíble. No sé a quién le puede haber pasado, pero se titula Audaz Amante. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Con paso lento y taciturno, avanzó por el oscuro pasillo que lo conducía al andén de sus deseos. Un reloj envejecido de tiempo marcó la medianoche. El pronunciado suspiro de ella acarició su frágil cuerpo. Sabía que el encuentro era ineludible. Una cruel incertidumbre dominó su encarcelado pensamiento. Casi instintivamente acomodó su larga cabeza.